Buenos días, tardes o noches, depende de la hora que estés viendo este video. En el video de hoy veremos cosas que nunca debes hacer en Sonic Forces Speed Battle. Cosas que podrían arruinarte la experiencia en el juego, y que haciéndolas, te traerá desventajas que ventajas. Sin nada más que decir, empecemos. No intentes arriesgarte en tomar un ataque o dash banner. Esto queda más que claro que si un oponente pone una mina explosiva, de hielo, bomba burbuja, nube tormentosa, mina de confusión, tornado, disparo de cañón de chimenea entre otros, o trampas que pueden aparecerte adelante de ti, como bomba de lava, o punto muerto, o chaonado. Y también, trampas que pueden quedar en un dash panero caja de objetos, como pincho rosa, tunda de remolino, o el disparo trampa. Si intentas arriesgarte en tomar un ataque o dash panner, teniendo dichas trampas mencionadas en ellas, hará que juegues el resto de la partida con desventaja, haciéndote perder segundo, tercero o cuarto lugar. Es peor cuando vas en segundo. Es mejor tomarlos teniendo un escudo puesto, o turbos invencibles. No confiarte en una carrera o contra jugadores que tienen un personaje niveles más bajo que el tuyo. Esto queda más que claro, si ves jugadores con niveles más bajos que tú, no te confíes para nada. Ya que estos intentarán atacarte, o incluso en donde menos te lo esperes. Un ejemplo, si yo uso a una Tangle nivel 15, y el otro oponente un personaje nivel 6 o 11, pero común hay veces que se creen pros por su nivel. Y al final, terminan ganándote. Esto es un ejemplo. Es mejor concentrarse y estar atento si te intentan atacar. No jugar siempre con el mismo personaje. ¿A qué voy con esto? Simple. Jugar con el mismo personaje y solo sepas usar a solo un personaje, o al menos que lo quieras meter a tus favoritos. Ya que no siempre ganarás con el mismo. Espero no ser funado, cada quien es libre de jugar el juego a su manera, pero digo que no es malo que uses al mismo personaje, sino que tienes que jugar con todos los que te ofrece el juego. Bueno, ya pasemos al siguiente. No usar personajes que no sepas usar. Esto se debe a que si usas a un personaje que no sabes su función, probablemente tendrás una desventaja o problemas con el personaje. Ya que a veces si usas un personaje que no sabes usarlo, te tocarán Infinix, o el personaje más odiado de todo el juego, y acabes perdiendo la partida. Juega con todos los personajes del juego, practicando, y así ya no tendrás problemas. No saltar demasiado en una partida. Este punto se refiere a que no debes saltar bastante en una partida, ya que te estarías arriesgando demasiado. Aunque sí, podrás esquivar ataques, ya con el más mínimo descuido, te pegan, y pierdes tu oportunidad de ganar. Me ha pasado. Lo mejor es no saltar demasiado, y solo saltar cuando es necesario para esquivar trampas. Si estoy mal, corríjanme en los comentarios.
no lanzar tus ataques a lo tonto cuando eres golpeado. Esto se debe a que si eres golpeado, estarás lanzándole tus ataques hacia el oponente que te pegó. Pero resulta que no lograste pegarle. Mejor úsalos cuando todo se empieza a dificultar, ya que no sabrás cuándo te serán de utilidad. Y si guardas un turbo, mejor. Irte por un carril sin salida. Esto solo pasa en Pinang Lepeax, pista de Sky Sanctuary. Pasas y vamos en los dos últimos carriles del lado izquierdo y derecho. Si te vas por esos carriles, si te pegan con una bomba de lava, chaonado, réplica letal, o punto muerto, aunque la réplica letal sí tendrás riesgo no poder esquivarlo, ya que como saben, la réplica letal no se esquiva saltando ni derrapando debajo de ella, solo se esquiva cambiando de carril. Aunque yo la mayoría sí pasó por ahí XD. Pero es mucho mejor no hacerlo, a menos de que esté en tercer lugar personajes que tengan esas trampas. Así que mucho cuidado. Usar a un personaje que sabes que es malo, y solo lo usas por su aspecto. Llegando a este punto, también, no te gastes tus rings dorados en personajes no muy buenos, como Eggman, Tikal o Zatch. Mejora a Metal Sonic, Shadow, Chaos o Athena. Personajes que son mucho más fuertes que los anteriores mencionados. Y si usas a un personaje que sabes que es malo, haciéndote que pierdas fácilmente, usando personajes como Sir Gawain, Eggman, entre otros personajes que no son muy buenos. No gastarte tus rings dorados y estrella roja en tonterías. ¿Recuerdas el punto anterior? ¿El de gastar tus rings dorados en personajes no muy buenos? Bueno, aquí vamos al punto. No malgastarte tus rings dorados en personajes especiales, ya que como ya saben, estos son caros de subirlos. Si quieres tener a tu personaje especial más usado, solo nivela a ese personaje, ya que, pasé por lo mismo, y la verdad, me arrepiento, aunque si nivele a los especiales que quería, lo mismo con los rings estrella roja, no los malgastes en cambiar tu nombre, al menos que sea necesario, malgastarlos en los cofres de oro platino y esmeralda, para no esperar unas horas en desbloquearse, o lo que todos nos pasa, incluyéndome, picarle por accidente en una oferta de relámpago. Haciéndote gastar muchos rings estrella roja. Ahorralos para eventos, porque no se sabe si algunos van a volver o no, es mejor ahorrarlos. Nerfear todo a Infinite, y a personajes balanceados. Bueno, probablemente ya saben de qué estoy hablando, y es pedir nerfeo a un personaje que no está roto, o incluso nerfear todo a Infinite, ¿en serio? ¿Cuál es el propósito? Nerfear más a Infinite como que ya no, es decir, con los nerfeos que tuvo es más que suficiente, y pedir que le hagan un nerfeo a personajes balanceados, como el caso de Elf Classic Sonic y Santa Birk Knuckles Cazatesoros, Crean Primavera y Knuckles de película. Aunque la verdad, no se vale hacer nerfeos a personajes que no están rotos. Lo mejor es no pedir esa clase de nerfeos. Jugar el juego en calidad gráfica máxima en celulares en gama baja, media baja y gama media.
Bueno, esto solo pasa en celulares ya antes mencionados, ya que si pones la calidad máxima a este tipo de celulares, se te irá trabado en celulares gama baja y media baja, aunque en gama media sí va a ir un poco menos fluido, aunque yo lo juego en calidad baja, para que vaya más fluido. Para jugarlo en la máxima calidad, solo se puede en iOS, teléfonos Android con más de 4 GB de RAM, o sea 8 o 12, y en laptop con emulador Android. La verdad, cuando jugué en calidad máxima hace 2 años, sí se me iba muy trabado el juego. Así que no es recomendable para celulares gama baja, media baja y media. Desinstales Sonic Forces Speed Battle, sin antes haber guardado tu progreso en Google Play Juegos, y que tampoco piques por accidente el botón de borrar cuenta. En serio, chaval, no cometas ese tremendo error, ya que todo tu progreso, personajes, récords, y absolutamente todo, desaparecerá por toda la eternidad. Y tendrás que empezar desde el comienzo. Esto me pasó hace 2 años, y realmente me puse muy triste. Bueno, espero que te haya gustado este video, si es así, apoya el video con tu like, y suscríbete para no perderte uno de mis videos. Comenta qué cosa hiciste y nunca debiste hacer en SFSB, o cualquier otra cosa que no nunca debes hacer en SFSB, y se me pasó y no lo puse, me disculpa. Nos vemos, bye bye.